when this is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAIEF y el CISAN. En esta ocasión estaremos hablando de la elección intermedia en Estados Unidos en este 2022. Fue una elección que levantó pues mucho ruido antes de la elección. Se hablaba de una gran expectativa del potencial regreso de simpatizantes de Donald Trump. Al final no ocurrió esa marea roja que algunos anticiparon. Tampoco hubo pues una elección que descalificara el trabajo de Joe Biden, sino que pues a pesar de que sí tenemos una victoria republicana en la Casa de Representantes, pues definitivamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, seguramente estará en este momento contento con el resultado de la elección, y seguramente los líderes republicanos y particularmente Donald Trump pues no ha de estar nada contento con toda esta elección. Y pues bueno, para conocer los detalles tenemos este programa, el análisis de los investigadores del CISAN, la doctora Estefanía Cruz y el doctor Roberto Cepeda, a quien usted ya conoce bien, estarán pues llevándonos de la mano para un análisis en profundidad de esta elección tan interesante que hubo en Estados Unidos en este 2022. Va a ser un programa interesante, no se vaya, quédese con nosotros. Hubo elecciones, está terminando el mes de noviembre, todavía algunos procesos abiertos, pero pues bueno, pues el momento ha sido interesante, primero porque pues había mucho en juego, tanto Biden como Trump están pues, muy, muy atentos de lo que iba a pasar con sus propuestas electorales y de cómo pues vayan quedando estos resultados, se van anticipando las carreras por el poder en Estados Unidos en 2024. Y bueno, pues no. Primero, pues algunos se hablaba de una posible ola roja. No ocurrió del modo en que se pensaba, pero pues aquí estamos para pensar en estas ocasiones. Lo primero, pregunta sería, Roberto, pues ¿cómo quedó el Congreso estadounidense? ¿Qué implicaciones tiene esta reconfiguración que tuvo durante este periodo? Sí, Juan Carlos, yo creo que es una muy buena pregunta. Se advertía un triunfo abrumador del Partido Republicano, la llamada Ola Roja, lo cual no sucedió hasta el momento. Hay que decir que todavía faltan por determinar en algunos estados las elecciones porque son en un ámbito subnacional. Se pensaba que el Partido Demócrata del gobierno en turno pues iba a perder ambas cámaras. Estas eran las tendencias previo a la elección, no fue así. Ya se sabe que el Partido Demócrata conservó la mayoría en el Senado, aunque mínima, y que probablemente tenga hasta 51 escaños, esto después de la segunda vuelta en Georgia, ¿no? Y en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, pues probablemente se vea una victoria muy apretada del Partido Republicano. En el ámbito del subnacional,
pues quedaron empatados, 25-25, esto obviamente ya después de las elecciones que se dieron en algunos estados, fueron 36 de los 50 estados. Entonces esto nos habla, Juan Carlos, de si bien no fue una victoria contundente del Partido Republicano, sí es factible que capturen la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, ¿no? Esto nos habla de que probablemente los 2 años restantes de la administración Biden pues sea un periodo muy complejo, muy difícil, porque pues esta polarización política pues se va a poner de manifiesto, ¿no? Ahora hay que ver que también aún sigue conservando el Senado, el Partido Demócrata, que le faculta para la nominación de jueces, de algunos funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces ese lame duck o ese pato cojo que se miraba de Biden no lo es tanto, yo diría. Va una tendencia, digamos, un partido republicano que no penetró mucho su discurso, ¿no? El trumpismo sin Trump, pues vio un fracaso, ¿no? Ese discurso del trumpismo no penetró en los electores estadounidenses, es lo que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Entonces, esta eventual reconfiguración del Congreso estadounidense en ambas cámaras, pues nos va a hablar de tal como es la situación en Estados Unidos, ¿no? Un país sumamente dividido, un país muy polarizado, y que esto se refleja en el ámbito político. Vamos a ver también ahorita unos temas ya más desde el ámbito subnacional, pero yo diría que el presidente Biden pues salió bien librado, ¿no? Sí, está pagando el precio el Partido Republicano de haber hecho una selección de candidatos con base en la estrategia de Donald Trump, en escoger leales, escoger personas que reprodujeran el discurso, la creencia del fraude electoral, los llamados negacionistas electorales. Evidentemente, pues esto, en lugar de resultar favorable para sus fines, pues los ha alejado de un sector de los votantes que pues al parecer pues tuvo una visión más moderada que la que le plantearon los republicanos seguidores de Trump. Y pues bueno, pues ahí están las estrategias. Ya hablaremos más adelante sobre lo que vendrá ahí, pero para empezar, doctora Estefanía Cruz, la agenda legislativa 2023 con esta reconfiguración, ¿cómo la ves venir? Si me lo permites, Juan Carlos, primero un breve comentario sobre lo que comentó mi colega Roberto Cepeda anteriormente sobre alguna lectura general de la elección y después profundizo en el tema de la agenda electoral. Yo creo que la elección transcurrió tal y como se venía vaticinando, y es que en el último milenio las elecciones en Estados Unidos las han definido los indecisos. Entonces, confiar en las encuestas pues se vuelve una actividad de alto riesgo, ¿no? El público indeciso, el que todavía es moderado, que no se alinea ni tanto con los demócratas como los republicanos, son los que han definido las elecciones en el último milenio en Estados Unidos, en lo que va de este milenio. Entonces, estaba muy cerrada la elección como para vaticinar una marea roja. Ese fue el eslogan, vamos, que querían impulsar los republicanos adentro de sus campañas políticas, pero era más un eslogan que una realidad política. Yo recuerdo hace como un mes, Mitch McConnell, el que es el líder del Senado de los republicanos, decía, es que un problema del Partido Republicano actualmente es los candidatos de baja calidad con los que hemos tenido que trabajar. Y justo tiene que ver con este comentario que haces, ¿no? De tener que utilizar algunos showman, algunos negacionistas, algunas personas que se volvieron virales durante la pandemia por declaraciones, ¿no? En contra a veces de la ciencia, en contra de las políticas del gobierno. A mí me preocupa bastante lo que va a pasar con el Partido Republicano. Justo antes de la elección, una semana antes de la elección, el Partido Republicano lanzó su plataforma para 2023.
y era una plataforma llena de ambigüedad. Y eso también influyó en la elección, ¿no? Parecía que los republicanos se habían vuelto más un partido de gritos y sombrerazos, cosa que históricamente se le había atribuido a los demócratas, y de falta de propuestas. Y eso, bueno, pues tenía que ver mucho con esta apuesta que hicieron hacia los candidatos de Donald Trump versus aquellos republicanos que han venido consolidando una carrera política un poco despegados de lo que fue la presidencia de Donald Trump, que aventajaron, se afianzaron políticamente en sus estados durante la presidencia de Donald Trump, pero lograron mantener distancia, y cuando se dio el atentado al Capitolio, el atentado del 6 de enero, se pronunciaron en contra de esto y entonces hicieron ver como paladines defensores de la democracia, y eso le gustó muchísimo a los republicanos moderados. Entonces, esa es una lectura en general que yo vería sobre esta supuesta ola roja que aconteció rumbo en, bueno, que aconteció en esta elección de 2022. Y bueno, ¿cuál va a ser la agenda para 2023? Yo creo que vimos que indudablemente la inflación fue el gran tema de la elección de medio término de 2022, pero hay un tema que fundamentalmente convenció a los votantes demócratas para darles la ventaja, sobre todo en las elecciones más cerradas, y este es el alza salarial. Una de las carreras, por ejemplo, perdón, de las elecciones más significativas fue la de Pensilvania, ¿no? En Pensilvania había dos candidatos, uno meramente trumpista, Mehmet Oz, que ahí tenía un programa de TV, desde ahí vemos como su showman, y por el otro lado, quien ganó, que fue el demócrata Fennemat. ¿Qué pasó en esta elección? ¿Qué fue lo que hizo que finalmente la candidatura de los demócratas les permitiera mantener cierto control en el Senado con este candidato Fennemat? Esta crítica de que no puede haber una persona que gane $7.25 en el país mientras que el costo de vida se está incrementando y mientras que la inflación está creciendo. Entonces, el tema del alza de salarios va a ser fundamental rumbo a las siguientes elecciones. Y eso es algo que les preocupa tanto a republicanos como a demócratas. Yo creo que ahí sí se va a poder avanzar. En otras reformas, en otros temas más profundos, yo considero que va a haber esta parsimonia, este lame duck que menciona mi colega Roberto, y no se van a avanzar en grandes cambios. Sí, es interesante esto que dices, además de que, bueno, por un lado, sí, estoy de acuerdo contigo con esto que mencionas de la elección y de los salarios, pero también hay que reconocer que, pues bueno, tradicionalmente el partido en el poder solía perder pues parte de su influencia, y me parece muy bien lo que dices. Efectivamente, los partidos republicanos, o sea, los candidatos republicanos, pues al no mostrarse creativos o al pensar que simplemente esta tendencia les beneficiaría, los ha dejado pues muy, muy mal parados en cuanto a su perspectiva, y los votantes estadounidenses pues son votantes informados que pues que votan conforme a sus intereses, en este caso económicos o políticos, pero que no pues no nada más es acerca de cómo se vivió hace 2 años un evento político, sino sobre todo cómo se va a vivir lo que sigue, ¿no? Y bueno, ya tendremos oportunidad más adelante de hablar sobre cómo queda Trump en esto, en este proceso, pero antes, Roberto, a nivel subnacional, también muy pareja la elección. ¿Qué nos puedes decir de las gubernaturas, Roberto? Bueno, sí, coincido contigo sobre este tema de la ola roja, y no era nada más en esta elección. Históricamente, el partido en el poder pierde las elecciones intermedias. De tal manera que se habla de lo inédito de estas elecciones, que Biden, con una popularidad también muy baja, ¿no? Eso habría que agregarle una aprobación del 42% y una tendencia histórica de que el partido en el poder pierde las elecciones intermedias, de que se habla de que en los últimos 50 años, después de incluso más, es el presidente que es uno de los presidentes que ha sido más favorecido en las elecciones intermedias, ¿no? Respecto al tema de las gubernaturas, de acuerdo a Fight38, como lo vimos en un evento que tuvimos en CSUN, se estaba pronosticando también un triunfo de los republicanos
al igual que en el Congreso. No fue así, Juan Carlos, como bien lo señalas, está muy pareja. Entonces, de tal manera que actualmente podemos hablar de los 50 estados nacionales, 50 son para los 25 para los demócratas y 25 para los republicanos. Todavía Alaska no termina de hacer el conteo, pero se advierte que va y que tiene la mayoría el Partido Republicano. En síntesis, el Partido Demócrata ganó Arizona, Maryland y Massachusetts, que eran estados gobernados por los republicanos. En contraparte, los republicanos solamente ganaron Nevada, que era también un bastión demócrata. Destaca el caso de Arizona, donde la candidata demócrata Katie Hobbs derrotó a su contrincante Carl Lake del Partido Republicano, quien tenía justamente ese discurso antimigrante de las personas que no creen, ¿no?, los resultados de las elecciones del 2020, entonces identificada mucho con el trumpismo, ¿no? Entonces ahí es un triunfo contundente del Partido Demócrata. En Nevada gana el candidato republicano Steve Sisolak a su contraparte Joe Lombardo. Mejor dicho, pierde Steve Sisolak del Partido Demócrata y gana Joe Lombardo. Otros casos muy interesantes que hemos estado viendo es que en la parte, en los estados de los, del Rust Belt, que están siendo muy disputados, estados como Pensilvania, como Wisconsin, todos ellos se pintaron de azul, ¿sí? Yo diría que hay ahí un triunfo del Partido Demócrata en los estados de Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Pensilvania. En el caso de Georgia, para las gubernaturas, fue muy claro el triunfo del Partido Republicano. Sin embargo, pues estamos en una contienda por el Senado, no quiere decir que aún no termina, ¿no? Que se fue una segunda vuelta. Quiere decir que los votantes votaron, valga la redundancia, para gobernador por un partido, pero para el Senado decidieron por otro. Es decir, no hay esa, digamos, como en el caso de México, esa lealtad partidista, ¿no? Sino más bien como lo han dicho ustedes, Juan Carlos y Estefanía, el tema de los candidatos, de las candidatas, ¿no? Es el que más tiene relevancia. Sí, es bien interesante el caso de la democracia estadounidense, porque de entre todos los países más desarrollados del mundo, del top de las economías más grandes, Estados Unidos es el país que tiene las tasas de asistencia a las urnas más bajas. Y parece que por más esfuerzos que las organizaciones cívicas hagan, no se están logrando los resultados esperados. Otra vez, en las elecciones de medio término, no se rebasó el 50% de votantes elegibles de asistencias a las urnas. Bueno, eso es un problema sobre todo para aquellos sectores que critican la legitimidad de la elección o aquellos sectores antigobierno de la extrema derecha, ¿no? Que dicen es una democracia de unos cuantos. Fue muy sorprendente que en esta elección los votantes latinos no asistieron a las urnas. La verdad es que los votantes latinos se sienten ahora entre la espada y la pared. Por un lado, no les gustan las propuestas de los republicanos y algunas propuestas de los demócratas se les hacen muy radicales y consideran que los demócratas no están haciendo lo suficiente por su bienestar económico. Entonces, eso hizo que los latinos no salieran a votar. Aparte, es muy dispareja la situación, ¿no? Hay estados en los que que están muy poblados, como Texas y California, donde las personas de todos modos no salen a votar, consideran que pues, al ser un bastión ya del Partido Republicano y del Partido Demócrata, pues su voto ya no va a ser la elección. Pero hay otros estados como Georgia, como Pensilvania, que casualmente pues, son estos estados bisagra, en los que la gente está saliendo cada vez más a votar y entiende la importancia de su voto para el futuro político de los estadounidenses. Los asiáticos, como siempre, tasas muy altas de votación. Sabemos que son los que tienen tasas de naturalización más altas y, bueno, un nivel educativo más alto, y eso también hace que tiendan a participar más en estos ejercicios de medio término. El voto afroamericano muy disperso. En algunas partes del país votan en grandes cantidades y en otras no asisten a votar. Y, bueno, sobre la preferencia partidista que vimos, bien interesante, cae 10 puntos porcentuales 10 puntos porcentuales
la preferencia de los latinos por los demócratas, ¿no? Cada vez vamos más esta ampliación del perfil del votante demócrata y se consolida el votante afroamericano como demócrata. 8 de cada 10 afroamericanos votaron por el Partido Demócrata en esta elección. También los asiáticos aumentaron en un 20%, por ejemplo, su preferencia sobre el Partido Demócrata. Y finalmente, el Partido Republicano se consolida, ¿no?, como el partido de esta mayoría blanca, del núcleo dominante de la sociedad estadounidense. Y esos son a grandes rasgos algunos de los perfiles, algunas de las estadísticas de este voto, de esta sociedad pluridiversa, ¿no?, que existe en Estados Unidos, de esta situación de hiperdiversidad que ahorita, digamos, que es uno de los comunes denominadores de la política estadounidense. ¿Cuáles fueron los temas que predominaron en las campañas? Ahorita, siguiendo este asunto de los perfiles, ya mencionaba la doctora Cruz algunos temas, pero doctor Cepeda, ¿cómo estos temas que dominaron las campañas, ¿no? Hubo muchas cosas que se discutieron junto con la elección y que, pues, al parecer tuvieron influencia en los resultados. ¿Cómo lo ves, doctor Cepeda? Considero que hubo una serie de temas muy importantes que llevaron a los ciudadanos estadounidenses a votar por determinado partido. Antes me gustaría, Juan Carlos, destacar que, abundando un poco este tema de los latinos en estas votaciones, alrededor del 60% de los votos de los latinos fueron al Partido Demócrata y el resto, alrededor del 40%, para el Partido Republicano, ¿no? Los temas más importantes, por ejemplo, para los latinos, pues fue el tema del aborto, el tema de la inflación, el crimen, la inmigración y la política de armas. Es importante decir que un 57% de los latinos aprueba la gestión del presidente Biden, ¿no? Y coincido también con la doctora Estefanía Cruz en las elecciones para elegir gobernador. El voto de los latinos no pasó, no fue más allá del 60%, ¿no? Del 5. Estamos hablando de alrededor del 50, un poco más del 50%. Y bueno, en general, yo diría que los dos grandes temas de la elección, pues, era el tema de la economía, ¿no? Tradicionalmente, el votante estadounidense vota con el bolsillo. La clase trabajadora se ha visto afectada por las fluctuaciones al alza del precio de los alimentos, de la gasolina, y eso evidentemente tuvo un efecto, ¿no? Porque hay que decirlo, también los demócratas pierden, aunque sea el menor número de escaños en varias décadas en la elección intermedia, al fin y al cabo perdieron, ¿no?, la Cámara Baja. Y eso tiene que ver mucho con lo que decía la doctora Estefanía Cruz, el tema de la economía. El otro gran tema, yo creo, que gira en torno a una serie de aristas que yo enmarcaría en el aspecto de la democracia. Estas personas que no creen en las elecciones, en el sistema electoral, que argumentan que hubo un fraude, muchos de ellos candidatos incluso al Senado, a gobernadores, muchos de ellos derrotados, ¿sí?, en las urnas, como bien lo decía Juan Carlos. Entonces, yo creo que también esta elección pone de manifiesto una voluntad del pueblo estadounidense por refrendar el apoyo a la democracia, a las instituciones que la hacen posible, ¿no? Un rechazo también al trumpismo, un rechazo a la derecha radical, no solo a Trump, sino a los candidatos que él endorsó, que él apoyó. Entonces, estamos viendo que, si bien el tema económico está ahí, estuvo presente, también otros temas más político institucionales llevaron al pueblo estadounidense a decir: no queremos un gobernante que proviene con una ideología trumpista, ¿no?, de derecha,
radical, antiinmigrante, que va en contra de los derechos civiles, ¿no? Tenemos además pues estados que están particularmente interesantes, ¿no? Como Georgia, como Pensilvania, en donde la diferencia es mínima. ¿Cómo ves esta representación de las minorías en las cámaras? Sí, primero vamos a empezar con una de las minorías que curiosamente en términos numéricos es mayoría, que son las mujeres, somos las mujeres, pero que en términos de representación descriptiva son una minoría política, ¿no? Porque pues no es proporcional su peso demográfico al número de asientos que tienen en la Casa de Representantes y en el Senado. Y la verdad es que no hubo un gran avance de las mujeres en el Congreso. Básicamente, en los asientos vacantes, pues muchos de los que avanzaron pues, fueron hombres. Más o menos se queda la composición igual, las mujeres siguen siendo una minoría, no se logran consolidar, y mucho menos adentro del Partido Republicano, a candidatas muy fuertes. Tiene que ver con que algunas de ellas venían con discursos muy radicales. Por ejemplo, esta candidata, ¿no? Lake, que apelaba a la ultraderecha y que inclusive decía que lo primero que ella iba a ser invadir a México, ¿no? Para que pues, tener control territorial y militarización del vecino del sur, ¿no? Un discurso bastante radical de las mujeres adentro del Partido Republicano que no termina de convencer, no las hace como candidatas idóneas para el Congreso, y en la Casa de Representantes, pues, se queda igual, ¿no?, que las mujeres que ya estaban en el Congreso. El grupo que sí tuvo un avance, y tenemos que decirlo, fue los colectivos LGBT+, tuvieron un avance, dos gubernaturas, y también en la Casa de Representantes hubo muchísimo avance de personas que se presentan como abiertamente en contra de la heteronormativa, ¿no?, que funciona dentro de la política estadounidense, de la política y la sociedad estadounidense. Entonces es muy interesante el avance de los colectivos LGBT+. Y finalmente también se elige al primer representante, es un representante de Florida, de la generación Z, ¿no?, el futuro político de Estados Unidos. Y me parece bien interesante este caso, porque no hubo una suficiente penetración por parte de los millennials en el Congreso de Estados Unidos en su gran oportunidad, que fueron las elecciones de 2018, y parece que la generación Z sí vota, sí cree en la política, a diferencia de los millennials, que bueno, a veces nos dedicamos a echarle mucho la culpa a los baby boomers del futuro, del presente político que nos heredaron. Entonces, también vemos que hay una estadística, por ejemplo, que dice que se rompió el récord de voto joven en Estados Unidos. En la Casa de Representantes sí ha habido mayor variación, ¿no?, entre diversas generaciones, y hay mayor representatividad, pero en el Senado particularmente les estaba costando mucho a los jóvenes entrar, y con estos nuevos candidatos parece que sí se va a bajar la edad promedio, por ejemplo, del Senado. Importante, ¿no?, que conozcan los nuevos temas, las nuevas materias de política, porque bueno, si les son ajenos, tampoco van a legislar sobre estos. Y en general las minorías étnicas pues no tuvieron gran avance. Un tema que me parece fundamental, sobre todo igual en el voto de las minorías, ha sido esta incapacidad del Partido Demócrata de salirse de su área de confort de los centros urbanos y suburbanas. No está resonando el Partido Demócrata en las zonas rurales, y es bien interesante porque particularmente en la Casa de Representantes, en las elecciones más cerradas, donde podían haber ganado los demócratas, la cuestión rural-urbano, esta pugna, ¿no?, de diferentes agendas, fue fundamental para que finalmente el asiento se lo terminaran llevando los republicanos. Y por el otro lado, los republicanos siguen teniendo su base de votantes mayormente masculina. Un grupo muy grande de mujeres salió a votar por el asunto del tema del aborto para demostrar, ¿no?, que la plataforma republicana pues no tiene una carga importante de género o no beneficia a las mujeres. Sí, sí, tienes razón. Esto es importantísimo, ¿no? Y me corrijo a mí mismo lo que efectivamente, ¿no? No son minorías, sino grupos sociales tratados como minorías, y que pues bueno, pues el hecho de utilizar esta etiqueta pues forma parte de la problemática. Muchas gracias, doctora Cruz Lera. Y bueno, estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos 2022, y
Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vaya. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de las elecciones intermedias en Estados Unidos este 2022 y estamos platicando con la doctora Estefanía Cruz y el doctor Roberto Cepeda, investigadores del CISAN, para ir más a profundidad de lo que suele hacerse en este tipo de análisis. Les agradecemos muchísimo que sigan con nosotros. Y bueno, pues, doctor Cepeda, ¿por qué es tan importante la elección intermedia para México? ¿Cómo se ve en este nuevo contexto político? ¿Cómo se ve afectada la relación con México? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, Juan Carlos, muy buena pregunta. Déjame comentarte que pues en México, no solo en México, ¿no?, en varias regiones, países del mundo, se siguió con atención el desarrollo de estas elecciones. ¿Por qué? Porque en esta reconfiguración, en este cambio del Congreso estadounidense, con tendencias a que el Partido Republicano obtenga una mayoría, aunque mínima, en la Cámara de Representantes, esto tendrá repercusión en varias esferas, no solo en la política interna de Estados Unidos, ya lo decía la doctora Estefanía, pues se advierte un estancamiento, ¿no?, en la agenda del presidente Biden, que venía promoviendo una serie de reformas, entre ellas, por ejemplo, el tema de la reforma migratoria, que es un ámbito interno. Se le ve un poco cauce de que avance esta reforma migratoria. Los republicanos es factible que también obstruyan estas medidas del presidente Biden, estas reformas más hacia una economía amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, de tal manera que vemos un Congreso dividido, estancado, donde los republicanos votarán en contra de todas las propuestas de Biden. Su política económica, su política fiscal a favor de la clase trabajadora, dándole estímulos para que compren autos eléctricos, para que adquieran paneles solares, aumentando los impuestos de los que más tienen. Todo esto probablemente tendrá algún tope, ¿no? En el tema de la política exterior, también evidentemente se prevé que se reduzcan los apoyos de Estados Unidos a Ucrania, porque ha sido también criticado el presidente Biden por los republicanos, ¿no? Y en cuanto ya aterrizando la relación bilateral con México, se advierte una relación aún más complicada en el tema migratorio. Y yo agregaría en el tema comercial también, sobre todo considerando que en estos momentos todavía estamos en un proceso de implementación, de adaptación a las leyes que van a aterrizar, ¿no?, lo que es el T-MEC, ¿no? Entonces estamos en este momento en una serie de divergencias entre México, Estados Unidos y Canadá. Entre Estados Unidos y Canadá hay unos temas, entre México, Estados Unidos hay otros, entre los tres también, el tema energético probablemente, porque Texas, que es un estado republicano, evidentemente ejercerá mayor presión, ¿no?, para que México se adapte, ¿no?, a la legislación del T-MEC. Y en el tema migratorio, yo diría, el tema migratorio tiene varias aristas. Una de ellas, pues, es la parte interna, pero otra de ellas es la parte regional. Y obviamente aquí en el tema migratorio, los republicanos ven a la migración más como un asunto de seguridad nacional. Los demócratas más como un asunto de seguridad humana. Entonces, eso implica que probablemente México va a recibir mayor presión, ¿no?, por parte justamente de los republicanos en el tema de seguridad, probablemente también,
porque muchos de los apoyos de Estados Unidos a México, antes era la Iniciativa Mérida, ahora es el Acuerdo Bicentenario, ¿sí? El Entendimiento Bicentenario, que se acordó hace unos un año y se definió un plan hace unos meses, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos apoyos pasan por el Congreso. Lo que Estados Unidos apoya a México en temas de seguridad, y que probablemente también estos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que tienen que ser aprobados por el Congreso, van a verse afectados, ¿no? Entonces, ¿qué se advierte aquí? Menos apoyo para México y mayor presión, ¿no?, en estos temas. Entonces, aunque bueno, yo diría que este estancamiento de repente en el partido, en este estancamiento del Congreso estadounidense, pues evidentemente ya ha sucedido antes, y México pues está bien adaptado para hacerle frente, ¿no? Sí, es esa cuestión interesantísima, sobre todo porque ahora en diciembre pues tendremos la reunión de alto nivel de América del Norte, y pues en esta reunión pues ya estarán definidos estos factores. Veremos, también hay cambios, ¿no?, en el gabinete mexicano. Pues se tenía la percepción a escala regional de que estaba haciendo un buen trabajo en esas reuniones de alto nivel, y ahora, pues bueno, vienen nuevos equipos a darle continuidad a este trabajo de negociación, que como bien mencionas, doctor Cepeda, están pues llena de puntitos en donde cuesta trabajo ponerse de acuerdo por las perspectivas de los gobiernos en turno. Doctora Estefanía Cruz, además, pues bueno, está la democracia, ¿no? Es gran parte de lo que se discutió en la elección mexicana y lo que se ha discutido en varios países, incluyendo el nuestro, pues es sobre el futuro de la democracia, las instituciones electorales, cómo deben ser, si están funcionando, si deben quedarse como están, si deben transformarse, si han servido para garantizar relativamente que ese pedacito de la democracia, que es la democracia electoral, funcione. Entonces, bueno, pues está este asunto candente en muchos países del mundo, no solo en el nuestro, pero también en Estados Unidos, ¿no? Hay un grupo muy aguerrido, y pues se ha hablado en diferentes foros sobre que estaba en riesgo en esta elección el futuro de la democracia en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves esta situación, doctora Cruz? El caso de la democracia estadounidense es fundamentalmente interesante porque Estados Unidos tiene 50 sistemas electorales, uno por cada estado. Y estos 50 sistemas electorales funcionan con base en la confianza. Entonces, lo que pasó en las elecciones pasadas y lo que hizo Donald Trump a la democracia estadounidense fue sembrarla de desconfianza. Entonces, el hecho de que las elecciones hayan transcurrido más o menos con normalidad, pacíficamente, que los resultados hayan llegado a tiempo en algunos estados a cuentagotas, y que la gente esté convencida de los resultados electorales, a pesar de que algunos candidatos todavía no reconocen que han perdido esa elección, me parece que es un buen síntoma para la democracia estadounidense. Considero que también el ingreso de sectores minoritarios, una mayor diversidad dentro de la política estadounidense, es sano para la democracia estadounidense, pero aún así hay muchísimos retos. Uno de los retos fundamentales yo que veo ahorita es, por ejemplo, que así como Donald Trump ha hecho el anuncio de que se va a presentar en la siguiente elección, Joe Biden también hizo el anuncio de que se va a presentar a reelección. Joe Biden tiene 79 años. Y su papel adentro del Partido Demócrata fue un papel de lograr cohesionar al partido de las minorías, a diversos grupos con agendas completamente divergentes. No hay demócratas muy moderados y hay demócratas radicales. Entonces,
¿Qué va a pasar, por ejemplo? Pensemos, si ya no existe este tipo de candidatos moderados que pueden crear agendas horizontales entre los diversos grupos de la sociedad estadounidense. Y justo esa es la crisis que va a tener ahorita el Partido Demócrata, ¿no? Encontrar un punto medio, un equilibrio, los grandes temas de interés general entre los estadounidenses. Y por el otro lado, en el caso del Partido Republicano, es bien interesante la figura de DeSantis que comentabas anteriormente, Juan Carlos, dentro de Florida, porque me parece que regresa el republicanismo a sus raíces, ¿no? A decir, bueno, vamos a hacer un partido conservador, pero solamente conservador, no vamos a permitir que MAGA, que la extrema derecha, tenga tanta influencia sobre la plataforma del Partido Republicano. Y me pareció muy interesante, por ejemplo, su discurso una vez que ganó las elecciones. Se va a los básicos del Partido Republicano, ¿no? Vamos a hacer que el gobierno funcione, que el gobierno dé resultados, vamos a hacer que haya mayor inversión en las escuelas, vamos a hacer que haya mayor unidad, rescato otra vez el nacionalismo, el patriotismo, los valores fundacionales estadounidenses. Entonces vemos que el Partido Republicano se va a reconstruir en torno a este tipo de plataformas. Entonces el gran dilema, la gran pregunta es en torno a qué se va a movilizar rumbo a la siguiente elección el Partido Demócrata, ¿no? Si va a seguir pugnando por una agenda social que es necesaria en Estados Unidos pero que no convence a todos, o si va a lograr encontrar los grandes temas que unan a los estadounidenses, ¿no? Este tema redundante de que la sociedad estadounidense está polarizada y pues no se logran poner de acuerdo en cuáles son las prioridades nacionales. Y que pues eso hace también que evolucione muy lentamente las reformas políticas que Estados Unidos necesita. Entonces creo que hay un gran reto en la democracia estadounidense, pero a pesar de que mucha gente decía que, o vaticinaba, ¿no?, que estaba en grandes riesgos, pues demostró lo que sus teóricos dicen, esa capacidad, dicen ellos, igual que un ave fénix, de reconstruirse, ¿no?, de encontrar las propuestas adentro del conflicto, que se supone que es lo deseable en las democracias liberales y en las democracias deliberativas, especialmente hablando de los congresos, ¿no?, de estos congresos, del poder legislativo. Sí, sin duda, interesantísimo, ¿no? Además, la aproximación tan... nos ayuda a entender el contraste, ¿no? De Santis en Florida, victorioso, pero que, como bien señalas, lleva esa victoria hacia un centro, un centro derecha republicano que ya no estábamos escuchando desde que Donald Trump llegó a este partido y ha creado lo que hemos visto. Ahora vemos a un DeSantis agigantado en cuanto a su posición política, pero también en esta posición. Y en contraste, diría yo, Carrie Lake, ¿no? En Arizona, derrotada, pero también, pues, me imagino que ha de haber sido pues la tentación grande por el mismo discurso incendiario que ella tenía. Ha de haber tenido una tentación grande de desconocer, de quemar todo. Y sin embargo, pues bueno, la vemos mesurada, la vemos hasta el momento, por lo menos de grabar este programa, se ve que tiene esta lectura de la necesidad institucional de estabilidad, de no quemar las naves, cosa que contrasta con el discurso que estaba dándose particularmente en este estado de Arizona, en donde al final, pues bueno, logran los demócratas hacerse de la gobernatura. En fin, pues bueno, muchos temas que podremos seguir analizando en Mirador Norteamericano, pero pues el tiempo apremia. Doctor Roberto Cepeda, ¿alguna reflexión final que quiera ofrecernos? No, coincido totalmente contigo, Juan Carlos, con Estefanía, en el tema de la democracia, ¿no? Yo creo que Estados Unidos ha sido un país resiliente, que ha sabido preservar sus instituciones, su sistema electoral. Hubo un retroceso, de acuerdo a los índices internacionales, de lo que es una full democracy, ¿no? Cuando en el periodo de Trump y por primera vez, yo creo, en la historia de Estados Unidos se puso en duda los resultados de una elección presidencial en 2020, ¿no? Parece ser que eso
no le gustó al pueblo estadounidense y así quedó refrendada en esta elección, ¿no? Entonces, ese malestar incluso con la democracia, yo diría, pues es una tendencia que se viene dando desde hace varios años, décadas, incluso en Latinoamérica. Yo recuerdo una encuesta de Latinobarómetro que más de la mitad de los encuestados preferiría un gobierno autoritario si éste resolviera sus problemas, ¿no? De tal manera que trasladando esto a los Estados Unidos, lo que habíamos visto pues era un malestar con la democracia, un malestar incluso con la globalización, yo le añadiría, y el Partido Demócrata, que pues tradicionalmente ha estado más cercano a estas a los trabajadores, que ha estado más cercano a los grupos como los hispanos, incluso como ahorita hablaba de que los afroamericanos en algún momento, ¿no? So, esta gran alianza, esta gran sí, alianza electoral demócrata que se dio desde Franklin Delano Roosevelt, que vimos desde Reagan, un poco hacia acá, unas políticas en Estados Unidos que no tenían muy contenta a la clase trabajadora, ¿no? Y eso explica por qué llegó un presidente como Trump, ¿no? Porque gran parte del apoyo de Trump se da de todas esas, de todos esos grupos, todas esas franjas de la sociedad que se han visto perjudicadas por la globalización. Ahora, el tema es que en los resultados de estas elecciones de 2022 se aleja un poco ese fantasma autoritario de no creer en las instituciones y de descalificar los resultados que representa Trump, el trumpismo y sus simpatizantes, ¿no? Entonces yo diría, parafraseando la doctora Pasconsuelo Márquez Padilla, directora, exdirectora del CISAN, con Biden pues se rescató a la democracia. Sí, es importantísimo tener esto en mente. Y además, bueno, a pesar de la baja afluencia que ya mencionaba la doctora Cruz, también tener en mente el gran papel que jugaron organizaciones civiles, sindicatos, en la movilización de votantes en esta ocasión. Fue un trabajo pues descomunal que se desplegó por parte de esas organizaciones para, pues, en temas aledaños que ya no hubo tiempo de abundar más a fondo aquí, pero que también fueron importantes en la elección, como se mencionó el aborto, como también la marihuana, temas de las armas, en fin, varios temas que estaban junto con la elección y que aquí revisamos brevemente, pero que nos darán oportunidad para continuar con estas reflexiones. Doctora Estefanía Cruz, ¿alguna reflexión final, por favor? Bueno, ya hablamos en este programa de los candidatos ganadores, de los grandes perdedores de la elección, incluido Donald Trump, pero pues nos falta hablar de otros grandes perdedores que fueron los ciudadanos estadounidenses que requieren o que están presionando por reformas más amplias que necesita Estados Unidos en este momento. Y que también permitirían a Estados Unidos pues adaptarse y dejar de perder terreno en la hegemonía mundial, ¿no? Y volver a convertirse en este país líder, al menos líder moral del mundo occidental. Y me refiero a los migrantes indocumentados, por ejemplo, que están trabajando largas jornadas, que contribuyen muchísimo a la sociedad estadounidense y que esperan cada legislatura que se introduzca una reforma y que no les va a permitir otra vez acceder a un camino a la ciudadanía. También me refiero a los Dreamers, que igual elección tras elección se vuelven moneda de cambio para la política estadounidense, y también, por ejemplo, a aquellas personas que han caído en bancarrota por enfermedades preexistentes, por cánceres, que están esperando una gran reforma al sistema de salud. Entonces, lo único que vemos en esta elección, el gran resultado, es que va a haber otra vez esta situación de parsimonia política, ¿no? Se van a dar los cambios muy a cuentagotas. Y pues eso tampoco es tan deseable para la sociedad estadounidense, aunque claro que se felicita o se aplaude que pues la democracia estadounidense no está en riesgo, pero tampoco hemos visto, bueno, queremos una democracia también que dé resultados.
Sí, perfecto. Interminables los temas y sin duda qué bueno que cerramos con este, ¿no? El más doloroso, el más urgente en términos humanitarios, en términos también de reconocimiento del gran trabajo que hace esta población para el engrandecimiento de Estados Unidos y también para el sostenimiento de otros países como el nuestro y que, pues bueno, permanecen sin el reconocimiento, sin la seguridad básica de darles un lugar, una ciudadanía, un espacio legal para continuar con su trabajo, para continuar con sus vidas. Y bueno, pues habrá pues materia para continuar hablando sobre estos y otros temas, pero por ahora se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles muchísimo que hayan compartido sus análisis con nosotros. Muchas gracias, doctora Estefania Cruz, por haber estado aquí. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo este micrófono con Roberto. Muchas gracias, con mucho gusto y nos veremos pronto. También, doctor Roberto Cepeda, como siempre, un gusto que haya aceptado esta invitación. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa y con la doctora Estefanía. Y gracias también al equipo técnico de COAIEF que hace posible este programa. Gracias a Mario Pereda y gracias a usted que nos ve en Mirador Norteamericano. Le agradecemos su preferencia y como siempre nos vemos el último domingo de cada mes en TVUNAM. Hasta la próxima. Pues llenaban los rallies y eso hacía que hubiera un mito de su potencial político. Voy a cortar ahí, porque si no el perrito. Ah, sí, ¿es tu perrito? Sí. Ah, oye. A ver, vamos a esperar un poco. Está bien, está bien. Hay que decirle a Deus o Teus, que no. Zeus. Zeus. Zeus.